Mi nombre es Alexander Caicedo, soy el representante legal de la Ruta del Chocolate, ubicada en la vereda Mirador Sector Alto del municipio de Orito, Putumayo. La Ruta del Chocolate es una finca agroturística dedicada al cultivo, transformación y comercialización de chocolate orgánico. Estamos haciendo promoción del agroturismo a través del Sendero Sociocultural del Cacao, donde nuestros visitantes y turistas conocen todo el proceso del cacao, desde el cultivo hasta su producto terminado. Entonces, la gente que nos visita conoce cómo se cultiva el cacao acá en el Putumayo, las enfermedades que afectan al cultivo, cómo se cosecha, todo el tema de manejo sociocultural del cacao. También mostramos todo el proceso de post cosecha, lo que es el fermentado, el secado y el paso a paso de la transformación. Lo que tiene que ver con tostado, descascabillado, la molienda, el envasado y posteriormente el empacado. Nosotros iniciamos nuestro proceso hace aproximadamente año y medio con Cámara de Comercio, que se registró en el mes de febrero del año 2019. Contamos también ya con nuestro Registro Nacional de Turismo, que hicimos el registro en abril del presente año. Y estamos trabajando varios temas, un tema de senderismo, un tema también de restaurante con comidas típicas de la región. Como Ruta del Chocolate nos hemos puesto una meta hacia el año 2024 y es que aspiramos a ser una empresa reconocida y visitada por turistas no solamente locales sino también turistas a nivel nacional y a nivel internacional, brindando servicios de excelente calidad en el tema de turismo, en el tema de gastronomía, en el tema de chocolatería y en el tema de hospedaje en cabañas ecológicas. Dentro de las actividades que realizamos, la Ruta del Chocolate está dedicada al cultivo de cacao en un tema de conservación. Entonces, estamos manejando un cultivo en unos arreglos agroforestales con el fin de recuperar nuestra finca. Esta finca hasta el año 2005 fue una finca dedicada al cultivo de coca. Hoy tenemos 3 hectáreas de cacao, tenemos 1 hectárea en el tema del agroturismo y tenemos las otras 6 hectáreas en conservación, cultivando algunas especies nativas como son la hidaca, la guadúa y la heliconia. Nuestra empresa está conformada por 5 socios. Dentro de ellos tenemos 4 mujeres que hacen parte del pueblo Nasa. También estamos vinculando a la comunidad donde se encuentra ubicada la Ruta del Chocolate. Estamos haciendo la compra de grano de cacao a 5 productores de la vereda Mirador Sector Alto y estamos ya pensando en expandir la compra a la Asociación de Productores de Cacao de Orito para ampliar ya la comercialización de nuestro producto terminado.